Ayuntamiento de Casarabonela, Confitería Cassini y Copalín patrocinan este programa. Saludos y bienvenidos a la sintonía cofrade de Procono Televisión. Bienvenidos a nuestro sentir cofrade. Ya el limón está un poquito pasadillo, porque es lo que ha sido que la Semana Santa de Málaga de 2018 ha terminado. Y bienvenidos también a estar con nosotros en esta hora de Sentir Cofrades. Recuerden, martes y jueves nos vamos a ver en pantalla, nos vamos a escuchar también, porque lo que queremos es escucharles. Dos teléfonos abiertos, dos teléfonos que están libres y abiertos al diálogo sobre la Semana Santa de 2018. Y también para esa votación que tenemos pendiente y que hoy abrimos los teléfonos para que voten ustedes al detalle malagueño en la Semana Santa, Memorial Luis Rodríguez. De ese recuerdo a Luis Rodríguez. Y hoy quiero empezar mandando un tremendo abrazo. Tremendo abrazo. Hace unos días, pues un accidente cerebrovascular también ocurría, y nuestro amigo Pepe Palma Santander, el gran pintor de Málaga, también poseedor de un detalle malagueño en la Semana Santa, Memorial Luis Rodríguez, pues ha tenido que pasar un par de días en el hospital. Ya está en casa. Ya está en casa, y ese abrazo compartirlo con él, con su familia, con sus amigos, y porque no hay secuelas, unos estudios pendientes, y por lo tanto Pepe Palma ahí, que está muy pegadito a su Virgen de Consolación y sobre todo también al Cristo de la Sangre, y sabrá él absolutamente que ellos también forman parte de su vida y que desde luego están ahí para protegerlo. Pepe Palma, nuestro abrazo más efusivo. Y sobre todo que la pronta recuperación, ya en casa, ya verás cómo eso reconforta un montón. Y desde luego, pa'lante, Pepe. Pa'lante, que quedan muchas cosas que hacer y muchas cosas también que contarnos tú con tus pinceles y con tu arte. Así que un abrazo muy fuerte para Pepe Palma Santander. Y un recuerdo emocionado, un recuerdo de alguien que nos dejaba hoy mismo y que desde luego ha formado parte de toda la vida cofrade de esta Málaga de las últimas décadas, Antonio de Canilla, Antonio Jiménez González. Si habláramos de Antonio Jiménez González, pues la verdad es que hablaríamos de alguien que le ha sido maestro del flamenco, alguien que ha sido Antonio Canillas, que lleva su apellido en el pueblo que le vio nacer, Canilla de Aceituno, y que allí le recuerda una placa donde nació, allá en el año 1929. Antonio de Canillas es alguien que, no, cuando hablamos de Antonio de Canillas, y el tiempo nos lo va a decir, cuando hablemos de Antonio Canillas vamos a hablar de alguien del estilo de Juan Breva, de la Faraona, de Antonio Chacón, de gentes que han dejado escrito páginas y páginas en el mundo del flamenco. En nuestra apetencia por el flamenco y nuestra apetencia por la saeta, esa saeta malagueña, que Antonio de Canilla preconizó y es el padre de esa saeta malagueña, una saeta malagueña que inconfundible y que él hacía patente desde muchos barcos, desde 1950 y tanto hasta 1960 y tanto, pero tras 13 o 14 años que ganó, seguidos, que ganó el concurso de saeta de Málaga. Ha tenido premios como la Lámpara Minera, ha tenido premios como todos los habidos y por haber en el mundo del flamenco, pero el mundo del flamenco puro. Y esa saeta malagueña, que es saeta estilo Antonio Canillas, que la voy a llamar yo desde ahora, porque él fue la persona que más difundió ese tipo de saeta. Seguidilla, martinete, predominando el martinete.
también llamada Saeta por Martinete, y ahí Antonio de Canilla tenemos el primer precursor de esta saeta. Mi recuerdo emocionado y recuerdo también televisivo, porque en el pregón de la Semana Santa de Málaga de 2017, precisamente tenía que ser él. Tenía que ser Antonio de Canilla el que hiciera un Padre Nuestro, una saeta, un Padre Nuestro por saeta, en memoria de otro buen amigo que nos dejaba ese año, que era Agustín del Castillo. En ese aspecto, él, desde un palco del Cervantes, lo hacía de una forma inmejorable, a su estilo, a su forma y con su calidad. Vamos a ver este pedazo del pregón, este trozo del pregón, y vamos a disfrutar con Antonio de Canillas. Padre nuestro, Padre nuestro, que está en el cielo. Ay, 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 santificado sea. Venga a nosotros, oh, 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 tu reino, hágase tu voluntad. Como nosotros perdonamos a los que no ofenden y no nos deja en la tentación. Pues para ti este recuerdo y para ti también puede ser, en el pregón de la Semana Santa de 2017, puede ser la última actuación pública que tuvo. Después se le hizo algún homenaje y la verdad es que estaba abierto un expediente ya votado por la Corporación Municipal para la concesión de la Medalla de la Ciudad y también la concesión del título de Hijo Adoptivo. Ya sabes que Hijo Predilecto lo tiene el título del pueblo de Canillas de Aceituno y era hacerlo Hijo Adoptivo de Málaga. Está el nombramiento, no ha podido ser en vida, pero bueno, también ese reconocimiento póstumo para que quede en la historia que Antonio de Canillas, cantado de flamenco, buen amigo, buena gente, vecino de aquí de Calle Alderete, muy pegadito a la Piedad,
y sobre todo también buena gente. Mi abrazo particular para los hijos, mi abrazo particular para la familia y a todos ustedes también. Pues decirle que nos quedará en el recuerdo, que otra forma que pase por el corazón. Vamos a recibir también nuestras llamadas, vamos a recibir también en lo que es el momento del inicio de nuestras votaciones, inicio que se van a llevar, que se llevan ya a cabo porque tenemos que dar el título del detalle malagueño, la Semana Santa Memorial Luis Rodríguez. Semana Santa de Málaga que nos ha deparado pues muchísimas sorpresas, nos ha deparado también muchísimas circunstancias, nos ha deparado igualmente muchos de los momentos vividos en nuestra memoria y sobre todo también en nuestras calles. La afluencia de gente ha sido algo primordial en esta Semana Santa de 2018. Pero vamos a recibir llamadas, ya saben, nombre, y escúchennos precisamente por el auricular del teléfono. No escuchen por la tele porque hay un retardo y siempre es muy incómodo. Escucharnos y hablarnos por el auricular del teléfono. Perfectamente, ahí está, como tenemos la primera llamada. Sí, buenas noches. Buenas noches, Coco. Buenas noches, ¿su nombre, por favor? Enrique. Enrique. Pues díganos, Enrique, ¿qué le ha parecido la Semana Santa de 2018? Pues, Coco, todavía tiene luz, ¿sabes? Lo está pasando todo muy rápido. Y con ganas de Semana Santa, la verdad. La verdad, ¿qué es lo que...? La verdad es que ha pasado muy rápido. Llevas toda la razón. Cuando las cosas van bien, te queda uno con ganas de más, con ganas de más. Pues la Enrique... La verdad, Coco, que ha pasado demasiado rápido. Tanto espera todo el año y ahora espera hasta abril. Es mucho. Es mucho. Nos queda más que un año que esperar, ¿eh? Nos queda más de un año de esperar. Y, Enrique, ¿a quién le da el voto al detalle malagueño en la Semana Santa? Pues el voto este año va para el Cristo de los Gitanos, Coco. Para los gitanos, ¿no? Sí, este año va para ellos. Pues me nada. Me gustó mucho tu recorrido por Alameda, por Encierro, que para mí es uno de los mejores. Sí. Y la verdad que muy contento. Y también, Coco, te quería decir una pequeña queja. Dime. Mira, lo que es los bares, las terrazas y esto, en Marina Lari, por lo menos la terraza que está encerrada, porque van pasando la gente y todo, y están allí los camareros con las copas, la proyección, los niños chicos por la Alameda. Eso ya es lo que se habla siempre, Coco, la gente pasando por mitad de la Alameda, sobre todo ella, a los músicos, que se tiran un año ensayando para que la gente pase por el lado de los músicos, le dé un golpe en el labio, Coco, toda la y razón. Ya no esté la Semana Santa tocando. Yo lo veo una falta de respeto, es lo que tenemos que cuidar, que es la Semana Santa nuestra. Sí, llevas toda la razón, Enrique, llevas toda la razón y además lo hemos estado diciendo. Se lo hemos comentado al alcalde, se lo hemos comentado también a la concejala de Vía Pública. El bando del alcalde estaba muy claro, tal, que apagara los letreros luminosos, que la intensificación de la luz. Después hemos visto como la Plaza del Carbón ha sido un desastre por los bares allí situados, que se situaban en la misma, además que estaban en el mismo recorrido profesional. Me cuentan que calle Granada tres cuartos de lo mismo, que en Calderería también ocurría también lo mismo. Esto hay que darle una solución, por lo menos. Por lo menos en los recorridos más comunes. Todos los años hablamos de lo mismo. Todos los años de la gente que no te pasan por el medio de la banda, esperarse y después pasar ahí por las puertas. Sí. Al público le tenemos que dar también, tiene que la asignatura pendiente, que el público entienda lo que se está representando, que el público tenga su cuidado, porque ya lo comentaba yo en la transmisión el Jueves Santo, lo de la Alameda ha sido, bueno, la Alameda ha sido horroroso, pasando por allí, los niños en medio. Yo entiendo que los niños están nerviosos, pero tienen unos padres que le den la educación a esta, Coco. Sí, se puede mejorar, mucho. Es lo único que pienso. Y también, Coco, quiero darle la felicitación a Humildad Paciencia por el recorrido que ha hecho. También muy bueno. Que después del viento y lluvia estaban ahí los tíos a tope con el Cristo, y tanto con el Cristo que con la Virgen, y todos los nazarenos han sabido estar en el recorrido. Muy bien, muy bien. Y la verdad que van para mis felicitaciones. Y Pollinica, lo generosa, aumentando el recorrido, haciendo también casi cerrándose cerca de las 6 de la tarde. Bueno, ahí yo creo que Pollinica ahí ha sido muy generosa en la situación, como se mantuvo la situación el Domingo de Ramos. Enrique, gracias. Sí, y Coco, una cosa antes de terminar. Venga. Les quiero dar a ti las gracias sobre todo por toda la Semana Santa que has hecho ahí tantas horas. Gracias.
Y aparte de eso, las palabras que le ha dedicado a Humildad Paciencia en el encierro, que ha sido magnífica, ¿eh, Topo? Muy bien, pues muchas gracias, hombre. Muchas gracias a ti. Un abrazo muy fuerte, hasta luego. Adiós. Esa llamada. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre? Maripepa. Maripepa, ¿qué tal? ¿Qué hay? Me alegro de verte. Te veo todos los martes y los jueves, pero vaya. ¿Cómo está tu hijo? Bien. Muy bien, yo te veo muy guapo. Bien, bien, está bien, ¿no? Coco, llena la pantalla, hijo. Dime. Mira, te voy a decir, una cosa. Como la Semana Santa, como perchelera y malagueña y con 76 años, fíjate tú, si yo he visto Semana Santa bonita, más bonita. Pero verá, este año me he quedado muy triste, muy dolorida, porque la semana, la Alameda la han cerrado mucho, Coco. Sí. Porque ahí es donde se lucía las procesiones. Qué luz tenía, qué anchura, los árboles, la arboleda tan bonita. Y ahora se ve todo un amasijo de criaturas. Ay, es una pena, ¿verdad? Esto no la verdad, la verdad es que yo también... Como hombre, eso no tiene arreglo, arréglalo tú, hijo. Que se ve... Bueno, no, hija, si por mí fuera, pero hay que completar un poquito más la anchura. A ver si terminan la obra ¿verdad, de... Coco? No, pero verá, antes de la obra ya habían puesto sillas de más, de verdad. Sí, sí. Y aquí sí. Vamos todo con dinero, el dinero. También hay que comprender que la Semana Santa es una maravilla en Málaga. Claro. Y que tenemos que tener sitio para que las criaturas... Claro. Y no puedo comprar una silla, ni una... ¿Cómo se llama? Que están poniendo a la tribuna. La curva de la Alameda. Sí. La tribuna también, que yo cuando chica me llevaba a mi padre a la entrada de la Alameda, porque vivía en el Perché, claro. Y nos sentábamos allí en el escaloncito a ver todas las procesiones. Hasta eso lo han quitado también, Coco. Es que es una pena, ¿eh? Ay. Con esa Semana Santa tan maravillosa. Porque yo no podía decir, este tiene esto, ni este tiene, este otro no tiene aquello. Porque todo era bonito, la paloma, la esperanza, ese Cristo dando la buena, con esa calle y todo el mundo de rodillas, la bendición, ay, yo qué sé, todo. Pero yo miro para la Semana Santa, cuando salía esa aspiración por esa Alameda, ese sigilo, nada más que se escuchaba el taconeo de los zapatos de los guardias civiles. Sí, aquella, sí. Ay, yo qué sé, de verdad, yo este año, mira que no me he perdido ni una, porque tú la has radiado de maravilla, porque es que tiene un don que Dios te ha dado para esto. Muchas gracias, Maripepa. ¿Qué hijo? Pues muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver el año que viene si tenemos... ¿A quién le da el voto para el detalle malagueño, Maripepa? Pues yo, a Humildad y Paciencia, para mi barrio, que es una maravilla, eso es, uno tiene... A humildad y paciencia, ¿no? Venga. Muy bien. Pues ya tiene ese voto, humildad y paciencia. Venga, me alegro de verte. Gracias. Que nos veamos mucho. Un beso, hasta luego. Dios. Qué cariñosos son ustedes, son amables y cariñosos. Yo tengo que estar siempre agradecido. Pues humildad y paciencia, y gitanos son los primeros votos que nos han dado en esta. Yo quiero que vean ustedes a la Semana Santa en global, global, ¿vale? Y que vean ustedes en Semana Santa todo lo que ha ocurrido en la Semana Santa. Y que hay, porque nuestras cofradías son las mejores, ¿eh? Para mí la mía es la mejor, ¿eh? Y para ustedes también las suyas, de luego, son las mejores. Pero vamos a ir ahí buscando el voto en ese sentido, ¿vale? Tenemos un par de semanas para votar. Esta semana vamos a votar, bueno, a todo lo que, de todo lo que quieran ustedes, y ya la semana que viene, de los que hayan sido más votados, ya sacaremos algunas cofradías, hermandades, personas, bandas, instituciones, lo que ustedes quieran. Sí, buenas noches. Sí, hola, buenas noches, Coco. ¿Su nombre? María Luisa. María Luisa, qué nombre más bonito. Gracias. Ante todo, darte la enhorabuena por las retransmisiones que habéis hecho. Gracias. Y segundo, pues también quejarme por los niños, porque esto de los niños, los padres tenían que estar sujetando un poquito más a los niños. Sí, sí. Porque es que los dejan de que a libre, de que corran por todos los sitios, deslucen las procesiones, vamos, eso es ya, pero claro, no depende de los niños, depende de los padres. Claro. Es que hay que saber, María Luisa, hay que saber comportarse como público. Es que en eso nos queda todavía ahí a nosotros un poquito que aprender. Sí. Aquí no consiste en llegar a la silla, dejar a los niños que se vayan allí al este. Claro, pues la solución, ¿cuál será? Pues poner totalmente vallas en la Alameda. Pues
así. Igual que se ha puesto, claro, se tendrá que poner vallas y cuando tenga usted que entrar, tendrá que entrar por detrás de las vallas. Pues no, sí, se podrá entrar por delante, tendrá que entrar por la parte de atrás de la silla o por la parte de atrás de la tribuna. Tendremos que esperar a ver cómo queda la Alameda, a ver cómo queda también la obra del metro y sí, entonces poner la solución. Yo lo veo ahí, que se han instalado muchas filas de sillas y tribunas y todo y no se puede ver de atrás. Sí, totalmente, sí, sí, cierto, María Luisa, pues totalmente, sí, cierto. Bueno, pues yo también el voto se lo voy a dar a la Cofradía de la Sangre por el desfile tan magnífico que hizo tanto el Cristo como la Virgen de Consolación. María Luisa, ¿te gustó la corona de espinas que ha lucido el Cristo de la Sangre? Pues sí, me gustó porque cambia también. Ya llevaba muchísimos años, porque antes la llevaba, luego tuvo muchos años sin ella y ahora pues es cambiar también. ¿Cómo te veo? Te veo muy puesta al día, María Luisa. Muchas gracias. Bueno, pues un beso. Un beso. Coco. Gracias, un beso. Hasta luego. Adiós, adiós. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Su nombre? María José. María José, pues díganos, María José. Bueno, yo primero, como están diciendo todas las personas, quiero daros las gracias por el trabajo que hacéis, no ahora, sino también en Cuaresma, sí, espectacular. Y mi voto, gracias, pues iba para los hombres del trono del rico, de Jesús el Rico. ¿Del Rico? Genial. Para la cofradía, pero especialmente para los hombres de trono. Los... que, como siempre, se salieron. HDT del Rico. Bueno, pues muy bien queda recogida, María José. ¿Y qué otra cosa le ha gustado también, pues, la Semana Santa? Mira, también valoro mucho la escolanía que ha salido con Viñero, la escolanía de los jesuitas. Ajá, ajá. Me ha gustado bastante. De San Estanislao. Sí, de San Estanislao. Ha sido otra forma también de una cabeza de procesión. Ya lo veíamos en nuestros vídeos. Ha sido otra forma también de una cabeza de procesión. Muy bien. Que me ha gustado mucho y además es una forma también de, bueno, pues a los niños de implicarlos. Me ha gustado bastante. También. Pues muchas gracias, María José, por su llamada. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, hasta luego. Sí, buenas noches. Buenas noches, Coco. ¿Su nombre? Buenas noches a todos y muchísimas gracias por las 12 horas que habéis pasado al frente, más después, y las que habéis pasado en el antes y en el después. La verdad Ores es que sí. Y gracias. ¿Cuál es su nombre? María. María. Pues María. La verdad es que sí, han sido muchas horas, pero además también horas que hemos disfrutado mucho, porque también en eso es importante que las personas que estemos trabajando, que estemos dando nuestro trabajo, también sepamos disfrutar de esos momentos y sobre todo también con el reconocimiento de ustedes, que es lo que más nos vale, ¿no? María, ¿y qué le ha parecido la Semana Santa? Lo he visto con vosotros. Sí. Me ha parecido a la Alameda muy estrecha, sí, muy estrecha. No era la Alameda de los Tronos, y perdone, maestro, que le corrija, que se ha quedado en una callejuela sin salida. Había tronos de 14 metros que no podían ni dar la vuelta. Ha sido dificilísimo, que se comía dificilísimo entrar, porque ellos, o sea, la entrada en la Alameda. Mucho descontrol de los niños visto desde casa. Y falta de educación cívica. Señores, si te lleva un bocadillo, llévate una bolsita, y si está en una silla, se supone que tienes carnet de educación, y coge y lo tira, porque la imagen de la ciudad es muy fea. Sí. Pero bueno, yo muero por mi Semana Santa. Sí. Y un detalle, gracias por lo que por Antonio Canilla, que estarán cantando por Martinete allí en el cielo de los flamencos. Hmm. Y para correr, que tendrás llamada. Mira, pues Yenica hizo un esfuerzo muy grande. Y la banda que se metió detrás de Pollinica para no dejarlo solo, hay que tener un corazón muy cofrade, mejorando a quienes me están escuchando y a ti, que estás guapísimo. Esa banda que no dejó solo a Pollinica cuando se había ido a su banda, yo a Pollinica y a esa banda le daría el voto. Pues queda anotado a Pollinica y a Santa María de la Victoria. Ahí el voto compartido de los dos en la banda de Santa María de la Victoria. Hoy he hablado con el hermano mayor de Pollinica y para preguntarle qué es lo que había ocurrido, que me dijera, porque ya he escuchado yo algunos comentarios, algunas cosas. Hay un problema, tiene un problema la banda, tiene que salir a las 5 de la tarde hacia Huelva y entonces
el tacómetro de los conductores del autobús, yo eso no lo entiendo, pues eso ya se va de mí, de esto, pues no podía sobrepasar cierto horario, etcétera, etcétera, etcétera. Total, que se tenían que ir a las 5 sí o sí. Y bueno, pues cogieron y se marcharon. Y eso fue el momento que la banda que iba en cabeza de procesión, la banda de corneta y tambor de Santa María de la Victoria, pues cogió y se puso detrás del trono de Pollinica. Y me dice el hermano mayor que agradecido, que estupendo, que muy bien y que desde luego componente de la procesión y por lo tanto en un lado y en otro, pero que estuvieron de una forma espléndida, espléndida, hasta el encierro, la banda de Santa María de la Victoria. Pues queda recogido para Pollinica y Santa María de la Victoria, queda recogido ese voto. Muchas gracias, María. Gracias a todos vosotros. Un beso, hasta luego. Eso es lo que verdaderamente ocurrió, lo que le he comentado, y además de línea directa con el hermano mayor nos decía, pues mira, ha ocurrido esto, que está, los conductores pueden estar una determinada hora conduciendo y quizá al día siguiente tenían que seguir trabajando y claro, tenían que llegar a Huelva, Huelva son 4 horas y pico, etcétera y tal. Pues bueno, queda recogido para Pollinica y para Pollinica ese voto de María que nos lo ha dado. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo? Buenas noches, ¿su nombre? Miguel Ángel, ¿y qué tal? Bien, aquí con pena que ya se ha terminado la Semana Santa, pero bueno, el próximo año la cogeremos con más ganas. Con la cogeremos más ganas, pero no te olvides el día 26 de mayo, que tenemos ahí una magna. Yo salgo. Ah, ¿tú sales? Yo voy con la Soledad Coronada. Ah, hombre, estupendo, estupendo, estupendo. Pues ahí están pendientes, a ver cuál va a ser el recorrido, cómo va a ser el encuentro, cómo va a ser pasar delante de la Virgen de la Victoria, pero vamos, como siempre, os tendremos desde aquí, desde PTV, informados totalmente. Miguel Ángel, ¿qué te ha parecido la Semana Santa? Pues a mí la verdad me ha gustado mucho. He visto también por carretería que el público también se ha comportado más, ha habido más respeto. Y sobre todo eso, porque carretería estos últimos años era era una fiesta. Allí la estuvo al parche, un cachondeo, y este año, por lo menos, cuando pasó Mena, yo vi que la gente tenía respeto. No, además, Miguel Ángel, te podemos decir que todas las cofradías, y aparte las imágenes que nosotros hemos visto de carretería, de ese último tramo de carretería de la Tribuna de los Pobres, el comportamiento y la actitud de las personas, desde luego, ha sido mucho mejor que otros años. Aquí hablábamos y comentábamos en años anteriores, no sé si te acordarás, comentábamos que también había que controlar un poco las bocacalles que salían a carretería, que tienen que ser, se ha controlado, y yo creo que carretería ha ganado muchísimo en el recorrido cofrade de esta Semana Santa de 2018. Pues sí, la verdad que sí. ¿A quién le da el voto, Miguel Ángel? Pues mira, yo el voto se lo voy a dar a Salutación, a la Bien del Patrocinio, Reina de los Cielos. Pues a la Virgen porque del Patrón. Están haciendo un trabajo fantástico y muchas cofradías deberían de aprender de esa hermandad, tanto en nivel humano como en nivel de trato de personal, etcétera. Es pues, una cofradía fantástica. Yo llevo los 2 años consecutivos sacando a la Virgen del Patrocinio y de verdad que no tengo palabras para decir lo que es esa cofradía. Pues queda recogido el voto para Salutación y en especial también para la Virgen del Patrocinio, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchas gracias, Coco. Gracias, Miguel Ángel. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues ya ven ustedes, una Semana Santa de récord. Decíamos y hablábamos, bueno, donde los hoteles han estado más del 90%, donde la hostelería ha batido récord de venta en Málaga. Claro, y las cifras de los hoteles, como les decía, también los alojamientos turísticos, que ha habido una actividad porque estaban todos ocupados. La verdad es que importante, y esa medida de seguridad que también se empleaba en Tejón y Rodríguez por el problema que hubo, pues no ha habido ningún problema. Carretería, como nos decía Miguel Ángel, ha de verdad que ha mejorado muchísimo en el tono de seguridad y sobre todo también en los días más concurrida, como el Jueves Santo y tal, siguen las sillas y tal, y sobre todo muchas quejas porque la gente se sitúa en la silla y no deja pasar a los que vienen de atrás. Bueno, son calles que hay a lo mejor que cuando entre un cortejo y otro, pues hay que pasar o antes o después,
tal o cuando se pueda. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Su nombre? Rocío. Rocío, ¿qué edad tiene, Rocío? 30. Ah, muy bien, porque tiene un nombre muy... Tiene una voz muy juvenil. Muchas gracias. Rocío, ¿qué le ha parecido la Semana Santa de Málaga de 2018? Todo en general y sobre todo la seguridad que ha habido este año. La seguridad te ha gustado más, ¿no? Se ha notado esa seguridad, aunque algunas veces decía yo, pues no veo tanta policía, pero había seguridad, sí, que sí, eso es lo importante. Sí, ha habido seguridad, pero bastante. Sí. ¿A quién le da el voto, Rocío? A Nueva Esperanza. A Nueva Esperanza. Pues voto para Nueva Esperanza. Muchas gracias, Rocío. Nada. Venga, un abrazo, un beso, hasta luego. Sí, buenas noches. Buenas noches, Coco. ¿Su nombre? Ana Flores. Ana, hombre, Ana. 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 Mira, Flores. Tú sabes que yo soy una seguidora tuya. Sí, 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 sí. Y no sí. Te voy a hacer esta noche caso. Hoy voy a votar por mi cofradía, que como tú bien sabes, La Puente y La Paloma. Por la realización de ese trono que hemos hecho con tanta ilusión y que ha llegado a toda la Málaga cofrade y a todos los malagueños y del que estamos tan contentos todos los miembros de mi cofradía. La verdad es que, Ana, es para estar contento. Vaya sí. Vaya regalo que nos habéis hecho a los malagueños. Estamos muy contentos porque bueno, se ha estudiado mucho. Creo que los hermanos Caballero han hecho una magnífica obra. No te digo nada de la imaginería de Juan Vega y sobre todo, bueno, los grandes proyectos son los que unen a las cofradías, los que crean ilusiones y, bueno, siempre estábamos convencidos de lo que estábamos haciendo, pero siempre la respuesta del público es una incógnita. Tú sabes que yo siempre voy con el Señor, pero este año he hecho una trampilla y he subido calle Lario con la Virgen y cómo agradecer a ese público de Málaga entero puesto en pie mirando a la Santísima Virgen, que por cierto el trono es más grande pero la Virgen se ve mucho mejor. Y bueno, han sido unas emociones maravillosas. Hemos tenido una buenísima Semana Santa y oigo que tus oyentes votan a todas las cofradías. Pero yo este año no me he podido resistir. Y bueno, pues queda ese voto al detalle malagueño. La verdad que ha sido un pedazo de detalle malagueño el trono de María Santísima de la Paloma, esa interpretación de Juan Vega con las cartelas o de Raúl Berzosa también en las pinturas. Sí, Raúl ha sido extraordinario. De la cofradía y la pintura que va en el frontal es de él. Sí. Aunque, bueno, gracias por decirlo, porque a los hermanos es que no le damos ya ni las gracias. Muy bien, Coco, por recordármelo. La verdad es que sí, hay que estar orgulloso de la obra de arte del monumento que había hecho para Málaga en recuerdo de tronos, porque no se le va uno la imagen, queda pendiente la imagen del Pere Hidalgo, de Luis de Vicente, del trono y de esos arbotantes garbosos que habéis paseado por Málaga. Enhorabuena. Buenas, muchísimas gracias. Como siempre, gracias, Coco. Gracias, bien, Ana. Un abrazo. Y queda hasta recogido. Luego, adiós. Queda recogido el voto a la Paloma por ese esfuerzo, porque en estos tiempos y con estas características es un esfuerzo. Es un esfuerzo encomiable el poner un trono de estas características en la calle y también igualmente con tantos artistas que han intervenido en la consecución del trono. Otra llamada. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Su nombre, por favor? Victoria Garde. Victoria, pues díganos, Victoria. Pues nada, de nuestra Semana Santa, que es la mejor, porque esto es Málaga, como decía un pregonero. Como decía un pregonero, esto es Málaga y seguirá siendo. Hace dos años. Bueno, pues ¿qué puedo decir de la Semana Santa? Que es lo mejor, porque para un malagueño yo no le veo, por lo menos yo me considero así, yo no veo defectos ni de carretería, ni de calle Lario, nada, todo es precioso. Todo es precioso, o sea, sí, salida, sí. Encierro, los barrios, la sí. Verdad es que tenemos... Tenemos, como yo digo también muchas veces, el mejor espacio escénico para representar la Semana Santa. ¿Eh? Sí, sí, qué verdad. Victoria, ¿a quién le das el voto? Pues a la banda de Nuestra Señora de la Victoria, ¿no es? ¿Perdona?
A la banda, a Pollinica y a la banda, ¿no? Muy bien, pues entonces le anotamos de Santa María de la Victoria, la banda de Santa María de la Victoria, con Pollinica. Pues de acuerdo, pues bueno, se lo damos a ellos. La magna, gracias. Y buena semana, hasta luego. Hasta luego, adiós. Les recuerdo que bueno, que estaremos esta semana y la semana que viene recogiendo sus votaciones al detalle malagueño de la Semana Santa, Memorial Luis Rodríguez. Bueno, gitano, humildad y paciencia, sangre, rico, Pollinica y con su banda. También patrocinio, Nueva Esperanza, Paloma, hasta ahora son los componentes de nuestra nómina de detalles malagueños de la Semana Santa Memorial Luis Rodríguez. Sí, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Su nombre? Mi nombre es Pepe. Pepe, pues díganos, Pepe. Bueno, pues yo tengo dos cosillas. Tengo dos votos. ¿Se pueden? ¿Dos votos? Sí. Dígalo, vamos a ver los dos votos que tiene. Venga, uno para Nueva Esperanza. Bien. Y el otro para la nueva banda de La Soledad de Mena. Ajá. Que creo que se han portado este año de maravilla. Sí. Bueno, se admite nada más que un voto, porque bueno, son dos votos muy diferentes, ¿sabes? Pero de todas formas vamos a estar toda la semana, Pepe. Esta semana y la que viene vamos a estar recibiendo votos. Se lo damos a Mena. Se lo damos a la banda de Mena. Banda de la Soledad. Muy bien. La verdad pero es que ha sido... Llevo 3 años diciendo lo mismo. Sí. A las bandas se le escucha, pero no se le ve. Sí. ¿Vale? Es que se lo interesante... La cabeza de Barrales de todos los tronos. Sí. También sí. Tienen el mismo derecho a todas las bandas que salgan en la tele, ¿no? Sí. Es que entonces tendríamos que poner todas las mantillas, todos los policías, no. Todas las tribus, todas las no, presidencias... ¿por qué? Todos los componentes, verás que nosotros de la banda, y perdona, este año lo repito, el sonido. Las bandas son acompañamiento. A medias. Ya. Pero luego los componentes de una banda, que están ahí todas las noches, dale, que no cobran un duro. Por lo menos. Bueno, que no cobren un duro a las cofradías, no. Serán ellos particularmente. Eso, claro, Pepe. Claro, que hay que mantener también... Cabezas de varales. Yo creo que ellos también se merecen un poquito de que salgan en la televisión. Totalmente. Creo. Totalmente. Aparte de que se escuche la música, por lo menos ven los componentes. Sí. Se ha visto algunas veces lo que pasa, que no es tampoco una imagen que tengamos nosotros así muy pendiente. Nos interesa más el sonido, Pepe. Lo sigo repitiendo. Ya. A las bandas y quitarle un también, poquito de minutaje. También los tienen, también los tienen, según el sector, ¿no? Pero la banda es como banda, como conjunto. Y yo en ese aspecto también que tenemos que ser muy cuidadosos, que no se conviertan las bandas también en la protagonista, sino que sea el acompañamiento el que tiene que ser al Cristo pero o la Virgen que va encima. Porque gracias a ello los tronos van como van. Bueno, gracias a los hombres de trono, Pepe, gracias a los hombres de trono. Por eso te digo, que bueno, que en ese caso... que a mí me parece genial, yo soy un defensor a ultranza de la banda, siempre, desde el primer momento. Y desde hace 20 años la banda tiene su sonido, son protagonistas con su sonido y son protagonistas por su acompañamiento. Perfectamente, y además no lo digo aquí, lo he dicho en público y ha constado en el pregón, son los nazarenos que llevan trompetas, que llevan trombones, que llevan tambor, son los nazarenos del pentagrama. Pepe, gracias. Vale, muchas gracias y gracias. Buenas noches. Igualmente, Pepe. Sí, buenas noches. ¿Sí? Buenas noches. Hola, buenas noches. Su nombre, por favor. Juan. Juan, pues díganos, Juan. Vamos a ver. Yo quisiera decir un par de cosas sobre la Semana Santa. Venga. Vamos a ver. De esplendor ha sido esplendorosa, ha sido maravillosa. Ahí yo pondría más de un 10. Pero en civismo, y yo ahí suspendería, pero bastante, al pueblo pues sí. De Málaga. Pues sí. Verá, yo voy en una cofradía, he llevado, pues ya tengo 70 y tantos años, he llevado trono hecho de nazareno,
solo me queda por llevar botijo. Eso de toda la cofradía. Y yo he ido de exterior, y lo que no se puede hacer en la Alameda, los padres dejar a los niños y venga estampita, venga cera, más estampita, al paso siguiente otra estampita, otra cera. Y ya no metemos un carielario y eso ya, lo que pasa, claro, eso en la televisión no se ve, porque lo importante es ver a los titulares, no ver a la, no enseñar a las personas. Y yo iba de exterior, pegaba el nazareno, y los padres con las vallas, las vallas adelantadas para tirar sus pies y poner el carrito del niño. Y uno iba de exterior y muchas veces, hace favor que tengo que pasar, porque yo iba a la paz de los nazarenos. Y eso es en toda calle Dario. Entonces, no sé, seguridad hay, sí, muy bien, la seguridad, pero alguien tenía que estar pendiente de eso, o tener con brida o algo, solamente una salida para poder salir a evacuar en algún momento, pero no toda calle Dario con las vallas adelantadas, los pies estirados en la primera fila y los carritos de los niños y los niños jugando por allí. Entonces, y es la principal, arteria de Málaga para ver las procesiones con silencio, en tranquilidad y con respeto. Entonces yo eso, no sé, el civismo, ya digo que yo suspendo al pueblo de Málaga. Ahora me dirán, es que no son todos, son los de calle Lario, son cuatro. Bueno, vale, pero yo no puedo mirar viendo en un corteo a ver quién ha sido, sino veo que está mal. Adelantar las vallas, es que no podía, tenía que tropezar, muchas veces me tenía que meter dentro cuando nuestra orden era de ir al lado del nazareno, porque se tiene que ver en los nazarenos y los titulares. Y entonces, pero tropezar, haz usted favor que tengo que pasar, y al niño, mira que tengo que pasar. Y claro, uno no se bancará con los padres. Entonces, es lo que yo digo, esplendorosa ha sido maravillosa, pero en este aspecto, no sé si todavía el pueblo de Málaga no estamos acostumbrados o queremos ser más que nadie, o queremos representar algo, es que no lo sé. Esa es la queja que yo tengo sobre esta Semana Santa. Toda la razón, Pepe, ahí tenemos que aprender todavía a comportarnos como público. Yo creo que eso es, y saber dónde empieza y dónde termina pues lo que es nuestra participación, que el público también es importante, y no desde luego lo que se forma en la Alameda, o como he visto también al finalizar la rotonda del Marqués del Lario. Los niños, desde luego, son niños. Y claro, el padre tiene que tener un respeto, decir un momento, cuando pare, le pide vela, le pide cera, tal, pero no, el niño a su libre albedrío, haciendo toda la calle, y los nazarenos muchas veces no se lo hay. Ya digo, yo voy en el lateral porque voy de exterior, y es que, vamos, usted sabe que tengo que pasar. La valla adelantada, es decir, sí, que no lo entiendo. Si la valla tiene que estar en un sitio, porque la medio metro para yo estirar mis piernas y tener el carrito de mí. Sí, exactamente. Y no solo el carrito, sino poner banquitos, banquetas, banquetillas, los tretos, que solo hemos visto. Lo hemos visto, lo que hemos pasado por el itinerario oficial en horas de procesión, lo hemos visto colocado y lo hemos visto allí puesto, y que no se levantaban, vamos, y que mantenían allí por mucho que le dijeran el personal de la silla. Juan, ¿a quién le da el voto en la semana al detalle? Que he hablado, yo iba a ser con Nueva Esperanza, Nueva Esperanza. Nueva Esperanza, pues nada, queda recogido Nueva Esperanza. Gracias, Juan. Gracias. Hasta luego. Nueva Esperanza. Es lo que la verdad es, hay que tenerlo en cuenta. Hay un trabajo cofrade hecho durante todo el año, mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha hora de reunión, mucho de todo, para que después pues venga el deslucimiento por la actuación del público en cierto sector, en cierto otro. Eso tenemos que tenemos una asignatura ahí pendiente muy mejorable. Tenemos que mejorar bastante y saber comportarnos como público en la Semana Santa de Málaga. Vamos a publicidad y seguimos con las llamadas, Desde el área de turismo de Casa Rabonela ofrecemos los fines de semana y festivos rutas guiadas gratuitas para conocer nuestra localidad. Visitaremos las calles típicas donde encontrar la identidad de nuestro pueblo, como sus hornacinas, fuentes, el Molino de los Mizos, la Ermita de la Veracruz, la Iglesia Santiago Apóstol, el Jardín Andalusí y otros rincones con encanto. Siempre hay una excusa para visitarnos. Déjate embrujar por Casa Rabonela.
Cassini dispone de café express, bombones, gran variedad de pasteles, bollería y tartas de fondant de diferentes sabores y personalizadas. También galletas, pan recién hecho y productos sin gluten. Cassini cuenta durante todo el año con borrachuelos, pestiños, rosquillas malagueñas y roscos de vino y huevo. De la amplia gama de salados no dejen de probar nuestras ruladas y empanadas. Visítenos en calle Escritora Carmen Conde número 3, Teatinos. Cassini, el sabor más dulce. Copalim, somos una empresa dedicada al servicio y mantenimiento, comunidades, empresas, obras nuevas, oficinas, ofreciendo la mejor garantía y la profesionalidad de nuestros empleados. Copalim, realizamos trabajos de limpieza, jardinería, conservación de piscinas, pinturas, fontanería, electricidad, albañilería, pulimentación, cerrajería, zapatería. La empresa multiservicios que necesitas, Copalim, con la garantía de Antonio Iranzo. Continuamos con ustedes recibiendo llamadas de teléfono. Recuerden nuestro teléfono 951-150010, 951-150011. Estos son los dos teléfonos que ustedes pueden utilizar para llamar. Y ya les digo, para el detalle malagueño en la Semana Santa, sí, sí, como dice mi amigo Manolo Medina, el varal y ese son las bandas de música, el varal número 9 del trono. Pues ahí van ellos interpretando y llevando a nuestros Cristos y nuestras vírgenes, pues de la mejor forma posible, transmitiendo también al hombre de trono ese sonido, esa banda sonora. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre? Luisa. Luisa, ¿qué pasa? Pues nada, que no me canso de daros la enhorabuena a PTV. Pues muchas gracias. Porque de verdad, qué labor, ahora que ya ha terminado todo, llamé al principio y ahora que el final, pues también quiero. Qué labor tan maravillosa, qué imágenes, qué forma. Bueno, de verdad, a todo PTV, enhorabuena porque es la mejor televisión que tiene. Gracias, gracias, gracias. ¿Y a ti qué te voy a decir? Esa Semana Santa que retransmite desde el corazón y así se nota, así se ve, así lo percibimos. Qué feliz se hace a mucha gente que no puede ir a ver la Semana Santa a la calle. Y bueno, maravilloso siempre. Enhorabuena y no me canso de deciros que quiero a PTV y que enhorabuena. Muchas gracias, Luisa, desde hace ya muchos años. Y bueno, yo te voy a dar el voto para la semana. Bueno, a mí me gusta todas. Yo de verdad que enhorabuena a todas las cofradías, me gustan todas, todas. Soy malagueña por los cuatro costados, es la mejor Semana Santa del mundo. Pero como hay que dárselo una, pues yo se lo quiero dar a la Cofradía de la Esperanza. Y te voy a decir por qué. Primero porque la Virgen tiene un pedazo de cara para morir. El Cristo es maravilloso. Y hay una cosa de esa cofradía que a mí me encanta, que es cuando se dice el soneto. Me parece precioso cuando el Cristo se vuelve hacia la Virgen, me parece precioso cuando toda la calle está de romero, me parece muy bonito cuando está sonando el soneto, que además tú lo hiciste un año y bueno, con tu voz, aquello fue de pelitos de punta, y todos los nazarenos de rodillas recibiendo la bendición, bueno, los nazarenos y todo el pueblo de Málaga. A mí me parece un detalle muy bonito y que pues que nunca se no sé, nunca se le da como valor, ¿no? Tal vez si eso se hiciera en otra ciudad, diría qué bonito y toda tal. Y a mí me parece muy bonito y quiero este año dárselo a la Cofradía de la Esperanza. Pues muchas gracias que hayas recogido el voto, Luisa. Muchas gracias por llamar y muchas gracias también por todo este tiempo también siguiendo a PTV. Muchas gracias, Luisa. Que Dios bendiga y que sea para muchos años más. Gracias. Besos para todos. Gracias, buenas noches. Ahora estamos viendo la salida de la Pollinica. Han visto ustedes los paraguas abiertos, se esperó un ratillo, todavía chispeaba. Ya se tenía también la solvencia de las predicciones que iba a haber en las próximas horas. Y desde calle Parra, que enfrente habían habilitado un solar, le habían puesto unas piedras y eso, una grava para que se pudiera utilizar. Y bueno, y este año con ese pedazo de palmera que también hemos visto. E igualmente la Pollinica con el frontal del trono dorado, que cambia un poco, cambia la visión de lo que es el trono de la Pollinica. Y a cuestión de la Pollinica, anunciarle a ustedes que este viernes se presenta la nueva túnica que va a lucir
Jesús a su entrada en Jerusalén, precisamente para los cultos que van a celebrar el próximo día 14, día 13 y 14, el 13 será el besapié, el 14 igualmente una Eucaristía para celebrar el aniversario de la 75 aniversario de la bendición del Señor. Pero primero, este viernes, a partir de las 8 de la tarde en San Agustín, presentación de la nueva túnica de Jesús a su entrada en Jerusalén, que ha salido de los talleres de Sebastián Marchante. Y tenemos llamada de teléfono. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Su nombre? Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Es usted? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Su nombre cuál es? ¿Y qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien, me ha encantado la Semana Santa, de verdad, encantador. Y la transmisión maravillosa. Gracias, gracias. Aquí lo que pasa es que, no digo decir, a la media es lo que me da pena, que a ver cuándo la veamos en tu resplandor, que la veo todavía, no sé, regular. Sí, ¿no? Aquí es lo que más me da pena, que estamos acostumbrados a verla ahí, a ver la gente todo, y la verdad es que no sé, no me siento bien, pero vaya, esperemos que pronto se arregle eso. Vamos a ver, ¿a quién le da el voto al detalle en la Semana Santa? A Nueva Esperanza. Ah, Nueva Esperanza, pues queda recogido ese voto para Nueva Esperanza. Recuerda que Nueva Esperanza ya forma parte de la nómina del detalle malagueño en la Semana Santa. Sí. ¿Por algo es en especial a Nueva Esperanza? ¿Perdona? ¿Por algo en especial a Nueva Esperanza? Sí, sí, yo que tengo ahí una novela que sale, y aparte es que él, como van, muy bien que lo llevan, no sé, es que debe dar algo, no sé, algo que cada vez me gusta más. Es que lo veo, no sé. El Cristo, es algo que me gusta, ¿sabes? Sí, 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 sí. Me encanta. Pues muchas gracias por llamar y muchas gracias por estar ahí. Igualmente, Francisco. Gracias. Hasta luego. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo es su nombre? María. María, ¿qué tal? Bien. Mira, yo era también para una consultilla. Es que me quería quejar de una cosa que me pasó en Semana Santa. ¿Qué te ha pasado en Semana Santa, hija? Es que yo he querido comprar, porque este año la agrupación de cofradías puso bonos sueltos para comprar de silla. Sí, sí, y sí. Y no me dejaron de comprar el Jueves Santo. Sí. Había 20 sillas y yo tenía con el clip para comprarla y no me la dejaron de comprar. ¿Esas son las sillas que se pusieron a la venta de la entrada de la Alameda? Sí. Ah, bien. Se podía comprar un día, ¿no? Jueves Santo y nomás que había 20 sillas para disponibles. Sí. Y yo no sé lo que pasó, que es que lo tenía ya para meter número de cuenta y todo, y parece como que me estaban rechazando a mí mis sillas. Sí, 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 sí. Pues no le puedo decir lo que puede ocurrir. No le puedo decir. Yo lo que sí me habían dicho que se había vendido por días, que se habían vendido las sillas tanto luna y que además que volaron las sillas, que fue ponerla. Y estaba muy bien de precio, fueron 20 euros cada silla. Exactamente. Y yo después fui otro día, fui el martes. Ajá. Y pues, lo vi muy bien, lo que pasa es que el Jueves Santo es que yo no sé si es que las tenían reservadas otras personas o es que no lo sé. Pues ya no le puedo decir, María, no le puedo decir. ¿A quién le da el voto en la Semana Santa al detalle malagueño? ¿Perdón? Al huerto. ¿Al huerto? Sí. Ah, vale, muy bien. Muy bien, pues entonces queda anotado también. ¿Qué le ha gustado más del huerto? Pues la verdad es que estuvo muy bien la salida y ¿sí? la entrada a Calle Lario y eso estuvo muy bien. Pues queda recogido ese voto, María. Gracias. De nada, hasta luego. Hasta luego. Sí, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. ¿Su nombre? Buenas noches. ¿Su nombre? Blas. Blas. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo? Bueno, Coco, yo he salido en dos cofradías este año, me ha tocado, y quería comentarte que lo de los niños, bueno, ya lo han comentado mucho, pero salí en la de Reina de los Cielos. Sí. Y lo que me pareció increíble, que en plena tribuna pasase una señora con su perro. O sea, eso ya sobrepasó. Bueno, no tendría con quién dejarlo, digo yo, ¿no? Yo qué sé. Sí, pero es un recorrido oficial, me supongo. Hombre, claro, un recorrido oficial. No sé. ¿Y dónde estaba, Blas? ¿Dónde estaba? ¿Eh? ¿Dónde estaba?
No, yo estaba dentro de la cofradía. Yo iba de mayordomo con los componentes de las cofradías del miércoles hacia atrás, hacia el viernes. Sí. Pues, hijo, ¿qué quieres que te diga? También, o sea, lo que eso decía. Fue lamentable. Y luego, el Jueves Santo, yo salgo con Cristo de Misericordia. Sí. Y en la Alameda principal, como no prohíben dar cera a los niños, lo que hacían los niños es darnos en la vela para salpicarnos la cera a nosotros. Eso me parece lamentable. La verdad es que algunas veces nos cuentan historias que son difíciles de creer, pero está ahí, nos la está contando Blas. Ay, sí, es que lo veo lamentable. O sea, nosotros tenemos prohibido dar cera por nuestra cofradía. Sí. Entonces decimos a los niños que no podemos dar cera. Claro. Pero lo que hacen es darnos en la vela, como nosotros no la llevamos a la cadera, que va la llevamos en la mano, pues nos dan atrás y nos salpican toda la cera. Va. Una historieta. Ahí te mató. Hay gente mató. Pero lo malo de eso, que los niños son niños, son traviesos. Pero es que ahí, juntitos, muy cerquita, están los padres. Que los padres ya no son... Sí, los padres estaban hablando. Claro, que los padres ya no son traviesos. Los padres los que son... No, la palabra no es que sean traviesos. Los padres ya lo que son unos dejados, ¿entiendes? ¿Blas? ¿A quién le da el voto al detalle malagueño? Pues a Misericordia. Misericordia. Pues queda sujeto, queda registrado Misericordia. Gracias, Blas. Hasta luego, buenas noches. Oye, qué rápido se me ha pasado. ¿Ya se ha pasado la hora? Bueno, pues ya se ha pasado la hora. Bueno, agradecer a Enrique, a Maripepa, a María Luisa, a María José, a María, a Miguel Ángel, a Rocío, a Ana, a Victoria, a Pepe, a Juan, a Luisa, a Federico, a María, a Blas, a todo ello agradecerle que hayan estado ahí. Recuerden, el jueves, a partir de las 9 de la noche, estamos aquí recogiendo sus votos, sus detalles, sobre todo recogiendo también el parecer de alguna cosa que hayan visto, alguna cosa que hayan dicho, lo que no ha dicho Blas, los perros también, madre mía, vamos a tener que hacer un parque canino en la Semana Santa. Nos marchamos el jueves a las 9 de la noche, si Dios quiere. Ayuntamiento de Casarabonela, Confitería Cassini y Copalim han patrocinado este programa.